que vamos a hacer es jugar nuestra sesión de Batman, del Batman de Ocean, de John Ridman y Drummond, que nadie se acuerda del pobrecito Drummond con las gráficas tan bonitas que hace. Y lo que vamos a hacer hoy es un Amstrad contra el mundo. Vamos a probar la versión Spectrum, la versión MSX. La de MSX la vamos a ver por vídeo, porque no he tenido forma de ponerlo, porque cada vez que lo cargo me sale el Batman de móvil, así que no he podido cargar el de MSX. Creo que hay un remake, pero bueno, eso ni cuenta, ¿vale? Al fin y al cabo, MSX, yo por MSX lo siento mucho, pero pray for MSX. Por lo menos en mi mundo no lo considero ni siquiera con un poquito de peso en el mundo del videojuego, para mí, ¿vale? Cada vez está bajando mi consideración hacia ese sistema, que si bien podría haber tenido más profundidad, no le encuentro la gracia, ¿vale? Cada vez menos. Probaremos también la versión de PCW, que es un poquito diferente a la del CPC, ¿vale? Por eso tampoco lo he anunciado mucho. Que le Amstrad contra el mundo. ¿Qué pasa? Estoy en Xbox, en la gordota, en la grande, en esa legendaria consola. Madre mía, qué consola más grande. Tiene un emulador. Yo sobre todo la quería, porque bueno, si yo tuve la PlayStation 2, bueno, la tengo. Pasa que la mía se rompió. Yo tuve que averiguarme después otra. Hace cosas de 3 años. ¿Se me oye? Fíjate, que a mí me da por empezar a alargar como un loco. Dispositivo. El musicón tiene la intro, ¿eh? Y sí, se me oye. ¿Vale? Y bueno, yo la equipo siempre la quise por el tema de la escena. Que tenía una escena que era la leche. Hoy en día, no sé si te suena a ti, por ejemplo, José, el tema de Cody o el XMBC, que era el Media Center. Y eso lo tenía solamente Xbox. Eso se originó ahí, el Cody, lo que todo el mundo usa, el Cody, se originó en la escena de Xbox. O sea, era tan potente esta videoconsola, de hecho es muy potente. Llega a emitir los juegos a través de una modificación de software a 1080. Muchos juegos van a 60 Hz en 1080. Cosa que me sorprende mucho, porque algunos juegos de PlayStation 3 y de Xbox 360, algunos, pues no llegaban a esas cotas, y es como que equipo, digamos que podría haber dado aún más todavía de sí, un poquito más, pero bueno, es un consolón, y estaba claro que se vendía muy por debajo del precio que tenía su hardware, y es una bestia, y hoy en día mi capturadora no hace justicia a cómo se ven los juegos y cómo se mueve todo, a 60 Hz. Y no, hombre, todo no funciona a 1080, por supuesto. Hay cositas que se quedan a 720, incluso un poco menos, pero cosa de los programadores. Pero las aplicaciones, lo que es la escena, es gloriosa, ¿vale? De hecho, esta es una de las mejores emuladoras de Amstrad hasta que llegó Retro Virtual Machine. Y bueno, y en mi opinión, el Wituka de Wii, ¿vale? Para mí, el Wituka es más completo por el tema del control y tal. Pero bueno, esto es una de las mejores. Venga, vamos a jugar hoy mi sesión, que me parece increíble que a Andrés le cueste tanto. ¿Qué pasa? ¿Estoy tirando? ¿Qué pasa? ¿No puedo seleccionar el juego? ¿He hecho algo malo? A ver, espérate. Voy a tener que reiniciarlo, Parece que no... ¿Qué ha pasado? Ah, vale, ahora. Ha tardado un poquito, es que estaba durmiendo. Fíjate, tengo todo el catálogo de hace 2 años, a 2 años y medio, por ahí atrás, porque la verdad, para configurarlo, da un poco coñazo. Vamos a jugar Batman. Yo no quiero que nadie juegue obligado, a mí eso no me gusta, porque al final crea más rollo. O sea, eso de que juego por mi pareja, que... A ver, si no le gusta, que no juegue. Es que, a ver, y también hay otra cosa, hay que entrar en el pique de superarse. El Batman necesita, cierto, si uno no lo ha jugado, pues necesita un periodo de adaptación, porque es un mundo extraño para la gente que no le gusta ese tipo de gráficos tan, a lo mejor tan anticuados, ¿no? Que están acostumbrados que están, ¿no? Pero, venga, vamos a cargar. Mira qué bonito se ve. Se ve un poquito raro, ¿vale? Pero
A ver, se vamos a sacar el teclado, tecladoide. Vida infinita. Pues no, yo no quiero vida infinita. No. ¿Eh? Mira qué bonito, que como mola, ¿eh? Como mola. No queremos. No, no queremos. Tan francés, tan francés, tío. Qué fuerte, tan francés. Come quesito. Míralo, ahí está el Batman. Batman. Estoy grabando esto, ¿no? Sí. Estamos grabándolo. Vale, pues ahí lo tenemos. Voy a subir al máximo dispositivo de vídeo, ¿verdad? Vale, ahí. Lo voy a subir al máximo porque no se va a escuchar demasiado, así que... Venga, vamos a jugar lo de las teclas. Así que me... A ver, ahora. A ver. ¿Cómo se le daba esto? Ah, vale. Vamos a sacar el teclado. ¡Ah, qué músico! Bueno, yo también digo que es muy fácil esa parte, pero es simplemente acostumbrarse un poco. Vámonos, míralo. Cómo se mueve Batman, es muy sexy. Pues hay muchos juegos de este estilo. Lo que pasa es que este estilo es un género muy particular. Fue en su día, durante un momento fue un superventa porque era muy avanzado tecnológicamente, era la vanguardia. Pero son estilos muy particulares. Se mueve como chiquito la calzada. Es que es el Batman Batusi, no es un Batman serio. Es un Batman molón. Muñecoide con enemigos. ¡No! Para que me maten. El control con pad es un poco diferente. Yo prefiero mil veces con teclas porque es más lo que he dicho, ¿no? Más orgánico. O sea, tu cerebro puede directamente... Hostia, ¿qué pasa? Van los tres juntitos. Cholo. No, pero bueno. ¡Qué gentuza! ¡Qué espectruñero! Vamos a comprobar ahora la versión de Spectrum, ¿eh? Vamos a jugar una partida, una buena partida a la versión de Spectrum. Y vamos a ver si es mucho peor que la de Amstrad. ¡Ay, mi Dana! Mi Dana chiquita, ¿qué haces, tía? ¿Dónde va? Claro, el otro día me dijo Crowell, dice, no hace falta que hagas todo eso para pasar. Claro, me di cuenta, pero yo no sé si desde donde cogemos las botas. Dana, ¿qué te pasa, tía? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Espérate un segundito. No puedo dar la pausa aquí, ¿no? No hay tiempo, así que... Ven para acá, Dana. Dana. Ven, chiquita. Parece como que quiere que la acaricie, pero se me esconde detrás del monitor. Pero es que era muy rara, Dana. Ven para acá. Para acá, bichito, ven, bichito. Ven. O viene o te cojo luego, ¿eh? Bueno, la cogeré luego desprevenida. Es un poco mangurriana. Este Batman es el mejor Batman de la historia. Mucho mejor, pero muchísimo mejor que el Batman Arkham Asylum. ¿Tú crees que llegaría ahí? ¿Llegaría yo? A ver, vamos a intentarlo. ¡Eh, sí que llego! ¡Qué guay! Ah, pues vámonos, de paseo. Batman. A la musiquita sí que te queda ahí pegada. Vamos. Va. Estupendo, Idi. Vale, aquí nos vamos a quedar en la parte de los perretes. Hay perrete. Hay perrete, vámonos. Ay, coño. Los del pad, a mí el pad no me gusta mucho, ¿eh? No. O sea, para cambiar de dirección. No. Vale, ahora sí, ¿no? Sí, que me iba a caer. Dice, se mueve como chiquito la calzada. O a lo mejor que chiquito la calzada. Teque. Arriba. Se fijó en Batman. Vale. Hostia, ¿y esto ahora cómo lo cojo? ¿Tengo botones asignados para esto? No, esto no tengo. Hostia, ¿en serio? ¿En serio jugando con Justice tengo que sacar el teclado? Esto es un peñazo. Bueno, pues nada. Creo que era este. No. ¿Cuál era para coger? ¿Era C3L? No, tampoco. ¿Alt? Era Alt, ¿no? No, esto es para saltar. Coño, deja ya de pulsar eso. Vale, ¿cuál era? ¿El intro? ¿Era el intro chiquito? ¿Era el intro pequeñito? Yo creo que era el intro pequeñito. No me acuerdo. ¿Instrucciones? ¿Será este? A ver. Este tampoco. ¿Y este?
¿Cuál era para coger cosas? Tampoco. ¿Cuál era? Tenía que haber redefinido las teclas. Tiene que ser una de estas, ¿no? Return. El intro, ¿no hay un intro por aquí? Chiquitito. Chiquitito, dime por qué. Esa canción me pone muy triste. ¿De qué va esa canción, José? ¿Tú sabes de qué va esa canción? Chiquitito, dime por qué. Espérate, tengo que hacer una tecla de esta. J, H, D, A. Ese tampoco, ese tampoco. Tú. Shift para terminar. ¿Cómo? No, 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 no. Yo no quiero terminar nada. Lo que quiero es que coja eso. Joder, macho. No sé cuál es la de coger. Tenía que haberla redefinido, ¿verdad? Porque al... A ver, este tiene dos funciones, espérate. Espérate un segundito. Tiki, tiki, tiki. ¿Tú qué ha pasado aquí? Ya no puedo moverlo. Ah, vale. Vale. Espérate, tiene que ser alguna de estas. Así en. Shift tampoco. Vale. Esto tampoco. Backspace. Tampoco, jo, tenía que haberlo redefinido. Voy a tener que empezar de nuevo. Porque no tengo tecla para guardar cosas. Cosas juegas. Contra, esto es para hacer combinaciones de teclas. Oh, bueno, pues no pasa nada, venga. No pasa nada, te perdono, te perdono, Arnold, te perdono. No es culpa tuya, Arnold. Maldito Arnold. Leche, es que ninguna, ¿eh? Es que ninguna. Ni Shift tampoco, ¿no? Home. A ver, vamos a probar esta ya que estamos aquí. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Venga, pues vamos. Era Shift y Alt para empezar, ¿no? Pues venga, vamos a hacerlo así. Quieto ahí. Espérate. Que yo he visto antes para terminar la partida. Aquí era, ¿no? Era Shift y Alt, ¿no? Era Shift y Alt. O Tab. Vale, pues aquí está. Presiona Shift para terminar. Vale, pues Shift. Vamos a Shift. Vale, va. Tenemos que redefinir la tecla esa. Si no, no se puede. Venga, vamos a select case. Select case. No, 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 no. Vale. Vale, el carry es lo que yo quiero cambiar. Venga, nos vamos aquí. Le damos aquí. Y ponemos que el carry es la C. Vale, dice impresionante para terminar. Vaya, pues ya está. Ya, pues ya está. Pues ya está. Ya, pues ya está. Enter para seleccionar cualquier clase. No sé qué. Shift. Vale, shift. Venga. Pues ya está. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Esto es el peñazo de las emuladoras de...
chulo. Mira, All Game. Empezamos dos cargos, sí. No, vamos a continuar. Bueno, no, vamos a empezarlo del principio. No, 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 vamos a empezarlo desde ahí. Contra. Claro, yo lo que no me acordaba es de que en su día no se podían guardar las partidas. Chete de aquí. Vámonos, vámonos. Corre, corre. Menos mal, pues mira que bien, con más vida. Vale, cogemos las botas. Tiki, 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 tiki. Venga, vámonos. No me da tiempo, así que. No me da tiempo, no me da tiempo. Nos quedamos aquí. Está un clásico, pero no quiere decir que a todo el mundo le puede gustar, porque. Digamos que. Bueno, yo creo que este juego todavía funciona bien. Bien. Menos más que tampoco habíamos avanzado mucho. Se mueve como chiquito de la calzada. Bueno, José, ¿y qué te cuentas? ¿Qué es lo que te...? ¿Por qué estás tan mal? ¿Ha pasado algo? Yo sospecho algo, ¿vale? Yo sigo pensando que ha pasado algo aparte de tu tema. Yo espero que no. Yo espero que no. Que me equivoqué. Pero yo sospecho cosas, ¿vale? Llámalo intuición femenina, que casi siempre, casi, perdón, casi nunca me equivoco en mis percepciones, pero tú relax, relax. Pase lo que pase, todo en la vida tiene solución. Ahí, ahí, corre. Venga, pues vaya coñazo, ¿no? Cada vez que tenga que coger algo. Venga, vamos a empujar. Podía haber intentado un segundo botón, ¿verdad? Pues sí. Pues sí. Pues sí. Ahí, muy bien. Venga, vamos a coger ahora el jetpack. Vamos a coger el jetpack. Todavía no vamos a coger. Ahí. Venga, vamos a coger el jetpack. Muy rico. Ahí. Para arriba. ¡No! Quieto, quieto, quieto. Es que los saltos son muy al filito. Ya sean profesionales para esto, ¿eh? Y creo que puedo coger esto. Como leche. Creo que era saltando, ¿verdad? Hay una forma de poder coger eso sin que te maten. El otro día lo hice. Podría haber intentado cambiar el botón leche. Venga. Ya, coñazo. Ahí. Ahí, ahí. No me acordaba yo que antes tenía dos botones. Me caché nada más. Bueno, ya hemos grabado partidas. Si nos matan, empezamos desde ahí. Vale, esta zona. Esta zona es más sencilla de lo que parece. Te tienes que poner al filito, ¿vale? Pasa que yo siempre lo hago con carrendilla. Y lo hacemos así. Vale, ya está pasado. Tampoco es para tanto. Lo que pasa es que, bueno, hasta que uno va cogiendo habilidad, pues pasa lo que pasa. Vaya por Dios, tenía que haber cogido esto después. Venga, esto. Ahí, tu, 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 tu. Ahí, quieto, vale. Ahí. Vámonos. Corre, corre. Corre, maldito Batman, corre. Oye, no me funcionan los bots. Qué coraje me da que no me funcionen las cosas. Vamos, vamos. Vale, ya está, ya lo hemos conseguido, ¿no? Quedan 47 pasitos. Pues esos pasitos son nuestros. Uy. ¿Qué este es el Batman Batusi? Este no es el Batman triste de
de los años 90. Que aún así, fíjate tú, Tim Burton cogió a un actor de comedia, que todo el mundo decía, no, es que no. Se lió una gorda, ¿eh? En aquella época. Se lió una gorda. No me deja caerme. Mira qué bien cae. Ya estamos aquí. Yo me vengo para abajo. Yo me vengo. Yo voy hacia abajo, ¿vale? Que por ahora el mapeado como ha funcionado. Porque arriba tendré que hacer la captura, ¿verdad? Del mapa. Vale. Es cuestión de coger los tiempos. Una vez que que vas avanzando y te va premiando con el avance, este juego mola muchísimo. Y además te da como mucha satisfacción. Mucha satisfacción avanzar. Espérate, vamos a esperar. Los cabezones, cabezones. Ay, José, ay, día. Bueno, no. Me cago en el pad de este. Me ha cambiado la dirección, solo. Yo no quería. Yo no quería. Por eso no me gusta jugar con pad. Prefiero mil veces las teclas. Venga, para abajo. ¿Cómo te equivocas? No me da tiempo. Uy, sí, me ha dado tiempo, me ha dado tiempo. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Vale, nos ponemos en la misma línea de la puerta que aquí. Vale, esperamos el momento apropiado y de. Ahora. ¡Me cago en la más! ¡Coño, qué susto me ha dado! Vale, 5 vidas. A ver si consigo guardar partida. O sea, el checkpoint. Ahí, el checkpoint. Directamente el checkpoint. Estupendo idea. Vale, vamos a grabar partida. O sea, el checkpoint. Grabar partida, es un decir. En realidad lo que hacemos. Pillar esto, ¿vale? Venga, esto lo cogemos y vamos pegando saltitos, ¿vale? Todo el rato. Y así no nos mata nadie, ¿eh? Vale, pasado, eso está pasado. Vale, aquí teníamos que coger. Y si pudiéramos aguantar la super velocidad, solamente hay que coger uno más cercano a este. Vale. Ah, coño, lo he movido. Así. Vale. Espérate, espérate. Cuando baje. Cuando baje, le vamos a dar caña. No me da tiempo. ¡Hostia! Me cago en la leche, me han quitado la vida. Bueno, no importa, no importa. Vale. Nos vamos por aquí. Vale. Ahí. Vale, cuando baje, la echamos para abajo. Todavía tengo velocidad. Tengo 7 pasos. No, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. Y gasta muchísimo. Ahí. Ahora nos vamos hacia la izquierda. Y claro, todavía nos queda un paso. Si nos da tiempo, podemos. ¡No! No es suficiente, no es suficiente. Qué pena, qué pena. Pues nada. Hay que coger los dos taburetes ahora. Uf, vaya coñazo. Venga, cogemos este. Ahí, hay que coger los dos taburetes. Por lo menos así lo hago yo. Ah, me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Me quito. Ya. Ahí. Joder. Espérate, me voy a esconder aquí debajo. Corre, 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 corre. Pero bueno, no, no te queda enganchado ahí. Ahí, venga. Ya tenemos el segundo, la segunda pata de elefante, ¿eh? Como decía Crowell. Crowell hablaba bien, hablaba de forma correcta. Si esto es sencillo, hombre, si esto es sencillo. Pasa que yo también es verdad que estos juegos pues pueden ser más complejos. Vale, ahí, ahí.
No. Ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí llegamos. Mira, mira, mira qué bien llegamos. Llegamos a la perfección. Ya está. Y esta está pasada también ya. Mi récord son 40 pantallas. Son 40 habitaciones a investigar. Venga, otra vez. Ayer me fui por la derecha. Yo creo que por la derecha. Hoy vamos a investigar por la izquierda. Vamos a investigar hoy por la izquierda. Bueno, sí, ya que estoy empujamos, ¿no? Yo soy más de empujar, porque, bueno, pues si eres más de empujar, empuja, coño. Bruto, era un bruto. Un brutote. Vale, ahí. Venga, cogemos el otro. Se ha movido tecla. Coño, qué calor estoy pasando hoy. Voy a tener que poner el... Lo siento mucho. El ventilador. ¿Qué ha pasado? Ha subido la tensión y... Hostia, se ha ido la pantalla, ¿no? Bueno, mientras que vuelve, porque tendrá que volver, ¿no? No me jodas. No sé, voy a tener que enchufar el aire acondicionado en... Hostia, ¿se ha ido? No me lo creo, ¿no? ¿Cómo se va a ir? Espérate un segundito. Da igual. Joder, macho. Estoy fatal de la cabeza. No, cuando quiera actualizarse esto, pues ya está. No funciona de este. No se ve nada. Qué bárbaro. Bueno, pues venga, vamos a subir nuestra puntuación, que ha sido una puntuación estupenda idea. Si quiere el señor Zuckerberg. Oh, macho, qué lento va esto. Ponemos la etiqueta RA 2021-17. Ponemos ahora la puntuación. No sé cuánto he hecho. ¿Cuánto he hecho? 7 millones de puntos. Habré hecho 7 millones. No sé cuánto he hecho yo. Hoy en día, a ver. Ahí está. Cogemos la captura. Lo subimos para arriba. Que se apaga todo, que explota. Ahí, cuánto he hecho, cuánto he hecho. Vamos a editarla, que no se vea mi careto ahí. Recortamos. Que no se vea esto. Y lo hemos jugado en el Arnold X. En el Arnold X, sí. Sí. Hemos hecho 25.000, 20 puntos y 45 habitaciones y 24 muertes, ¿vale? Y 24 muertes. Y lo hemos jugado en el Arnold. Perdón, 24 muertes. No, algo porno, el emulador de equipo de la Xbox normal corriente. Pues nada, pues ya está publicada. Y ya que estamos aquí, la música esta está muy alta, ¿o qué? Vamos a bajarla un poco, está un poquitín alta. Vale, y ya que estamos aquí, vamos a ver cómo va el tema este de las puntuaciones, a ver si alguien ha subido algo. Juego, qué lento va esto. Hoy va lentísimo esto, ¿eh? Primero, las votaciones. Rainbow Island. Pues hasta las 12, ¿eh? Hasta las 12 hoy tenéis. De hoy a 28. Y bueno, está puesto que se acaba la
votación hoy. Son 3 votos para Rainbow Island y un solo voto para el Lupe de Ángel Giner. Que es Crowell. Aquí Juan Rospe ha subido otra partida del comando que dice partida de oro para comando. He acabado con el pulgar, me la estoy pasando pipa rejugando estos clásicos. El siguiente me gustaría que fuera Gaula, pero igual os aburrís porque en ese me llegó bastante. Bueno, pues ya que estamos, voy a cambiar de usuario y vamos a validar la partida, porque la partida hay que validarla, ¿vale? Lo dicho, si queréis subir una partida de oro y superar marcadores, pues tenéis que subir la partida a pelo, sin editarla. Sin editarla. Ah, pues venga, vamos a estar aquí. ¿Alguien ha subido algo? Andrés Pérez Magro, pues venga, vamos a poner su puntuación y las habitaciones. Ah, pues venga, vamos a poner Photoshop. Tengo abierto yo todavía. Hostia, que esto está todavía funcionando. Este me va bien y estos dos no, ¿por qué? O sea, las intros sí. Y bueno, da igual. Vale. Venga, vamos a poner el marcador. Lo vamos a actualizar. Y ponemos el marcador de Andrés Pérez Magro, ¿es o qué? Lo que yo no entiendo es por qué esto cuando lo han subido hace 23 horas. Claro, ahora va a subir otra. ¿Por qué María Ramallo no entra ella y cuelga ella sus puntuaciones? Si lo que mola es ser independiente, esto va a dar cada uno, pero bueno. 1556 puntos y 16 habitaciones. Mara Ramallo, pues estupendo. Vale, pongámoslo. ¿Cuántos puntos ha hecho? Espérate. Mara Ramallo y 16 habitaciones. 1556. O sea, iría por delante de. Vale, pues nada. De Ángel Giner. Ángel Giner. Vale, vamos a hacer una cosa. Ahora que lo pienso, no. Espérate. Ahí quieto. Vale. Ángel Giner. Vale. Estupendo. Y aquí ponemos a Mara Ramallo, que ha hecho 1556 puntos y 16 habitaciones. 1500 y 16 habitaciones. Pues una más que Ángel Giner. A ver, este juego hay que disfrutarlo. Si no se disfruta, que no se juegue. O sea, mi recomendación. A ver, nadie está obligando a jugar nada. Precisamente lo que va a coger es odio por la máquina. No, yo lo juego por. Bueno, hombre, no, coño. 16 habitaciones. Mara Ramallo. Pues hecho. ¿Qué doy? Mara Ramallo. Vale, aquí. Y aquí creo que va por encima el caballero. ¿Qué pasa, Dana? ¿Qué pasa, tía, con tu rollo? Y aquí va por encima Andrés Pérez Magro con 1620 puntos. 1620 puntos. ¿Y cuántas habitaciones? 20 habitaciones. 20 habitaciones. 20 habitaciones. Aquí Andrés Pérez Magro. Además, esto hay que jugarlo una partida o dos cada día. Andrés Pérez Magro. Muy bien. Y yo he mejorado, ¿no? Algo, ¿no? ¿O no? No he mejorado.
No he mejorado, de hecho, tengo más habitaciones, pero menos puntos. Vale, pues qué tontería, ¿no? No lo voy a cambiar. Venga, pues lo grabamos, actualizamos. Claro, tengo menos puntos porque primero me han matado más veces y además no he cogido todas las cositas. Así que tengo menos puntos, por supuesto. Venga, pues venga. Yo creo que la puntuación está bien diseñada. Creo que está bastante bien diseñada. Grabamos, exportamos. Y nos vamos a ir a comparar las versiones. Nos vamos a Amstrad contra el mundo. Y render. Batman. Batman. Venga, el tercero. Ahí. Venga, pues ya está. Pues ya está. Actualizamos el marcador. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es cargar el... Vamos a hacer el Amstrad contra el mundo. Ahí. Ya está hecho. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es cargar el... Vamos a hacer el Amstrad contra el mundo. Vamos a probar la versión de Spectrum. Y después vamos a probar la versión de PCW, que es un poquito diferente a la versión de Amstrad. Así que, venga, no vamos a ir a Amstrad contra el mundo. Vamos a poner el Spectraculator. Aculator de culo. Aquí está. Venga, vamos a probar el Batman de Spectrum. Y vamos a jugar una buena partida. A ver si están. Vamos a comparar las versiones. Vamos a comparar las versiones del Amstrad de Batman. A ver si también aquí le metemos sopas con ondas a los espectruñeros. No, que Spectrum bárbaro. Y eso que aquí fue donde, yo creo que aquí fue donde se diseñó la versión original. Creo que John Ritman quizá trabajaba antes en Spectrum, no sé, porque según su ficha. A ver el músico que tiene esto, porque yo creo que el sonido se lo tengo quitado, me parece a mí, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. No se oye. Creo que se lo tengo quitado en el sistema. Exacto. Se lo tengo quitado. Vamos a subirlo un poquito. Venga, bajamos la música un poco y a ver qué clase de música nos tiene. A ver qué sorpresa nos tiene preparado Spectrum. No se oye, ¿no? ¿Tiene música o no tiene música esto? Mute eso. Ahora. Case, joystick. Captain, joystick. Fuller, joystick. No, case, joystick. Vale, vamos a seleccionar las teclas. A ver si hay mucho. El control demasiado sensible, ¿eh? Esto es muy sensible. Esto es low sensible. Esto. Ahora va mejor que antes. Venga, pues vamos a seleccionar las teclas. Yo. ¿Cómo? No. Vamos a poner este ahí. Shift. Me pone la flecha izquierda, claro, que no tenían. Vale, que no tenía esto. Espérate. A ver si con el teclado numérico. Izquierda. No. Vale, pues. Vamos a poner OPQA y ya está. Nos quitamos de medio. Izquierda. Bien. Ahí. Derecha. Bien. Abajo, arriba, salto, bien, y para coger cositas la W.
cualquier tecla. Shift. A ver, lo de la sensibilidad vamos a intentar que sea baja, porque macho, esto. Bueno, la música tampoco. Venga, vamos, estamos con el Spectrum. De momento, por supuesto, más triste todo. Fíjate, todo monocromo. Cuidado. Por ahora es igual, pero más triste, ¿no? Como con más hepatitis. Se mueve un poquito más rápido, eso sí. Tiene un poquito más de velocidad. Corre, corre. Ay, ay, corre, corre. Bueno, esto es como ver una versión clásica de un juego. Uy, macho. Bueno, ya tenemos la de esta. La mochila. Bueno, el bat bolso. El bat bolso. Vamos a coger el checkpoint. No, no, pero bueno. Los taburetoides estos. ¡Hostia! ¡Qué mala leche tiene, ¿no? Vamos por aquí. Qué mala leche tienen los enemigos. A ver, es una versión súper. También es un poco entrañable, ¿vale? Yo no lo voy a negar, porque los que estuvieron en Spectrum, pues le tiene que dar nostalgia a estos gráficos tan feos. Es como que tenían su propio mundo. Vamos a intentar. Bueno, está chula, es jugable, se juega bien, un poco lo que digo, un poquitín daltónica, pero vamos, tampoco es daltónica, pero a más no poder. Y el tema de la profundidad, por ejemplo, aquí pues uno lo pasa un poquito mal, lo pasa un poquitín mal. Corre, corre. Ahí está. Cuidado, venga, bueno. Qué gracioso el Batman. Cómo se mueve. Muy bien. Estupendo, estupendo. Venga, cogemos las cositas estas. Es verdad que es un poco más rápido, ¿vale? Que es un poquito más rápido. Pero ese poquito es nada, ¿eh? No es una cosa importante. Sigue siendo mil veces mejor la versión de Amstrad por el tema de la. No solo por eso. Por el tema de la profundidad. Pero está chulo, está chulo. ¡No! Me cago en la va. A ver, espérate. Así. Estupendoide. Coño. Pues sí que está aquí el salto ajustado, ¿no? Yo me da la sensación de que es más difícil. Un poquito más difícil. En algunos aspectos. Vale. Vale, yo creo que había que saltar para coger las cosas. Vale. Oh, me han matado. A mí me da la sensación de eso, de que es un poquitín más complicado. Nah, grabamos aquí. Bueno, nos preparamos para este. ¡No! He saltado, plaza. Me he equivocado. Tía, es mucho más difícil, ¿eh? A medida que uno vaya avanzando en esto, se puede volver loco, ¿eh? No, no me ha dado tiempo. A cambiar de dirección. Es un poco más difícil, ¿eh? Bueno, está bien. No es una mala versión, pero es inferior a la de Amstrad, ¿eh? Coño, ¿por qué no he saltado ahí? No está mal, pero. Esperaba más, ¿no? Que fuera un poco diferente, pero muy fea, ¿eh?
Es la versión muy fea y cuesta, ¿eh? Ah, porque todavía puedo seguir con la vida extra. Pero vamos a intentarlo, a ver si puedo. ¡No! Bueno, está bien, está bien. Pasa Spectrum, no está tan mal. Fijaos la diferencia de uno y otro. ¿Vale? Es la diferencia, es la diferencia que hemos visto aquí. Vamos a darle aquí, vamos a darle aquí a jugar. Vamos a darle aquí a jugar un segundito y vamos a la diferencia. En realidad no hay tanta, no es que haya excesiva diferencia. Que con el tema de la profundidad, pues pasa lo que pasa. Tampoco hay tantas versiones. Luego está la de MSX, que no he conseguido que funcione. Fijado, ¿eh? Qué cosa más bonita, mucho más bonito, mucho más bonito, mucho más bonito. Es mucho más bonito. A mí, por lo menos, me gusta más. Vale, me gusta más que esta versión. Que esta versión. Vale, que esta versión, que joder, es que tela, tela marinera, la diferencia, entre esta y esta. Vale, yo creo que mola muchísimo más, mil veces más la de Amstrad. No, no, yo por lo menos no creo, que no hay discusión, ¿vale? Luego ya viene el tema de lo sentimental que sea uno o tal. Venga, pues nos vamos a ir ahora a la de PCW. Bueno, voy a buscar un vídeo donde se vea la versión de MSX, que yo creo que tendría que ser por la máquina, tendría que ser igual, ¿no? Y supongo yo que John Ridnam, pues que era un programador bastante competente y hacía las cosas bien. Pero claro, si Ocean te compra la licencia y tal, no es lo que hay. Para Pac-Man SX. Me va a salir lo del remake seguro. A ver, Araubi. Mira, aquí hay un vídeo. Pues este vamos a ver, si se ve bien. Me voy a intentar saltar. Voy a tener la carga de héroe. Muy bien, presenta. Ah, pues parece que está chulo. Es la misma versión prácticamente de. Es la misma versión de Spectrum. Es la misma versión de Spectrum. ¿Vale? No hay mucha diferencia. Y encima han puesto daltonismo. Espero que. Y MSX, que no tenía por qué tener daltonismo, pues se la han metido. Joder, macho, es que le han metido hasta el monocromo. Es la misma versión de Spectrum. Es inferior a la de Amstrad, por lo tanto. Y supongo yo, aunque parece que va rápida, ¿no? Parece que va bastante rápida. Mira cómo se mueve. Jorge, 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 Jorge. ¿Qué clase de enemigos son esas? Acojonan un poco, ¿eh? Te encuentras a ese tío por Jorge, Jorge. En un pasillo oscuro y no veas, y no veas. A ver, concha. Vale, vamos a correr. Vale. Pues yo creo que la MSX es exactamente igual y será un poquito inferior en algunos aspectos. Pero veo que es prácticamente calcada, ¿eh? Es la misma versión. Bueno, pues muy chula, muy chula. Venga, pues nos vamos a ir a la versión de PCW. Porque la de MSX no veo yo muchas diferencias. Con el CPC Game, otra cosa guay que tiene el CPC Games es que automáticamente te saca el emulador que funciona con PCW. PCW es una máquina que para el tema de videojuegos pues era un poco diferente porque estaba preparada para trabajar con base de datos. Entonces, por eso los juegos son un poquito diferentes, son un poquito más, son monocromos, son más parecidos a las versiones de Fósforo Verde, pero aparte de que no tenía color el PCW, pues la música salía por el altavoz interno. Entonces, pues es lo que es.
Pero bueno, vamos a probar la versión y así podemos comparar con cierto criterio el de este. Como mucho le he dado a que se quitara hace 3 horas. Nos vamos al CPC Games y vamos a jugar a la versión de PCW. También hay bastante, alguna versión que otra, como por ejemplo la Abadía del Crimen, que también tiene su CPC Games. Aquí está. Aquí está. Venga, pues settings. Lo cargamos. Si quiere cargar, porque la velocidad que va estoy estupendo. Venga, vamos a cargar el Batman. En la parte izquierda del CPC Games veréis. Aquí. Veréis aquí a la izquierda una sección que pone PCW. Vale, pues en PCW, pues ahí os tenéis que meter y hacer la búsqueda. Ahí tenéis que hacer la búsqueda. A ver el chat, que lo voy a poner. Ahí está. Ahora, así carga. Lo he cargado. No carga, no carga. Ahora, porque no carga. Ahora carga. Joder, macho. Vale, os metéis aquí en PCW. Venga, vamos a comparar la versión de Batman. Batman. Joder, tío, de verdad no sé por qué me va tan lento. Y aquí está el juego de PCW, que lo tiene que cargar automáticamente. Ejecútalo, ejecútalo. Y ahora aquí. Ahora. No lo habéis escuchado, pero es algo horrible. Porque es música que está orientada a un altavoz interno, de estos que hacen pito. Que pi, 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 pi. Pues así sonaba el de PCW. Gráficamente tiene buena pinta, es monocromo. Y bueno, pues parece guay, ¿no? Por ahora parece guay. No habéis escuchado, quiero que disfrutáis. Yo quiero que disfrutéis. Lo voy a repetir, ¿vale? Para que escuchéis la música molona. Pero antes, venga, vamos a ver. Mira, mira, lo escucháis, lo escucháis. Pero lo he bajado un poco para que la gente no se le quede. Esto, los oídos, el reviente. Vamos a seleccionar las teclas, a ver qué teclas son. Enter, para seleccionar también. Este, ¿no? Vale. Bad case. Joder, vaya tecla. Venga. Ah, para la izquierda. Curioso, no me pilla el intro, me pilla el. O sea, el reto. El retorno. El intro grande no me lo pilla, me pilla este, el pequeñito. Venga. Antes para terminar. Ahí. Derecha. Me he equivocado, ahí para abajo, ahí para arriba, ahí salto, ahí y W para coger cositas. Vale, venga, vámonos y jugamos ya. Madre mía, revienta los oídos, revienta los oídos. La música es horrible, a ver cómo se mueve. No se mueve por ahora, repete. Se mueve bien, no, no se mueve mal, ¿eh? Se ve como más pequeño, con más definición, claro, que está en el modo. A ver, me ponen chispitín más grande, que no lo veo bien. Vale, así. A ver, espérate. Qué gracioso. Se mueve guay, no se mueve mal, ¿eh? Nada mal.
Se ve rarillo, pero se mueve bastante bien. ¡Oh, no, no, no! Es rápido, es muy rápido. Pero se ve raro, ¿verdad? Tenemos que... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Ya, pues es jugable, ¿eh? Creo que está al mismo nivel que la versión de Spectrum. Y no tiene el daltonismo de Spectrum. ¡Eh! Oh, ¡qué difícil es! Parece más difícil, ¿no? Espérate, 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 espérate. Joder, macho. Espérate, vámonos por aquí. Venga, que esto ya me lo paso. Hostia, el sonido revienta, revienta. Hasta el bichito. Espérate, espérate, vamos a esperar al bichito. Ahí. Pues está chulo, y se puede jugar bastante bien. Espérate. Vamos a intentar jugar bien esto. Eso sí, la música es horrible, pero hay que tener en cuenta de que PCW no tenía hardware de sonido. Lo que tenía era un altavoz interno. Era un ordenador solamente orientado al tema de la ofimática. Venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Se puede jugar muy bien, No me da tiempo, no me da tiempo. Vamos a esperar, vamos a esperar. Se puede jugar muy, pero que muy bien. Y parece que, bueno, al principio me han quitado un montón de vida. Los asquerosos. No parece que haya ningún cambio a nivel jugable. Está chulo, está chulo. Sí, sí, sí. A ver. El salto, pues responde muy bien. Un poco más lento, ¿verdad? No sé si es más lento que el de... Teque, teque, teque. Qué gracioso. Vamos para allá, vamos para allá. Bueno, el tema de que es monocromo. Monocromo. Monocromo, monocromo, monocromo. Pero está bastante chulo. Venga, uy, los perretes. Lo de los perretes yo creo que es cuando pasamos por aquí, ¿no? Cuando pasamos por aquí nos dan una vida extra, creo yo. O es que he cogido algo, ¿no? No he cogido antes nada para que me dé la vida extra. Vale. Ahí, vale. Estupendo, estupendo. Pues está muy chulo esta versión, ¿eh? La de MSX no he podido jugarla, pero está bastante entretenida. Quizá un poquito más lenta que la de Spectrum, pero bueno, yo la dejaría por debajo de la de Spectrum, pero poco, ¿eh? Al menos Spectrum puede tener cambios de color, aunque sea medio aleatorio. Medio aleatorio, está chulo, está chulo. Pues muy rico, pues muy rico. Venga, vamos a coger el de este. No cambia nada, ¿eh? Yo creo que no cambia absolutamente nada. Quieto, quieto. Ahí, para allá, venga, vamos. Espérate, cuidado, cuidado. Ahí, vale. No me acuerdo cómo evitar. Antes lo conseguí, era saltando todo el rato, pero... O sea, si vas saltando puedes coger esa pieza, jetpack y... Bueno, bueno. Ay, va, aquí lo he conseguido y en Spectrum era más complicado, vamos a coger esto. Y aquí cae el Batman este un poquito más cerca de la puerta. Como corre, Quieto, quieto. Joder, corre un huevo. Qué bárbaro. Venga, nos quedamos aquí. Sube. Aquí, venga. Está chulo, está chulo. Yuhu.
¿De qué velocidad coge, eh? Venga, vamos a intentar ahorrar paso. Nada, hemos perdido ya el superpoder, parece a mí, ¿no? Ah, pues no. En Amstrad te quitan todos los pasos que han dado, ¿eh? Aunque haya andado en el sitio. Curioso. Corre, corre, ahí quieto. Ahí quieto. Conseguido. Oh, me voy a conseguir más puntos que... Bueno, ya que estamos aquí, yo creo que por aquí era más sencillo que por otro lado. Pero claro, ves menos habitaciones. Nosotros vamos directamente. Esto no te puedes parar ni un segundo, ¿eh? Tienes que coger... Uy, corre, 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 corre. Bien, vamos. Vale, ya hemos llegado a la zona de esta chunga. Pues muy chulo, pues no está tan mal. Y aparte del sonido, que hace que sea un poco desquiciante el juego. Supongo yo que se podría quitar el sonido, porque si no... Ahí, ahí, ahí. ¿Qué te pasa, chiquito? Ahí está. Bueno. No me entero, coño, que tengo que ir por abajo. Tengo que repetirlo. No me da tiempo, ¿por qué? Qué tonto, ¿por qué he hecho eso? Ay, 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 espérate, vamos a parar. Ay, 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 quieto, quieto, quieto. Por cierto, voy a reiniciar esto ahora que lo pienso. Ahí. Que vamos a jugar ahora al... No sé, ¿a cuál podríamos jugar antes? ¿Al Gravet o al...? Venga, vamos a jugar al Gravet. Y después, para relajarme... Yo no lo conseguí. Al Road Rage. Road Rage de los Simpsons. Que me gusta, a mí ese juego me encanta. Pero te lo voy cargando. Venga. Al Gravet. Bueno, venga, antes vamos a jugar al Road Rage, que me apetece un poco más de acción, porque... Tío, ¿qué te pasa, macho? Estás pesadillo, ¿eh? ¿Quieres que te dé un abrazo? Te doy un abracito, ¿eh? Te voy a dar un abracito. A ver, Road, está por aquí. Ya tengo el Robocop, madre mía, qué juego más malo. ¿Dónde está? Road Rage, los Simpsons. ¿Me lo he pasado? ¿Cuál es? Namco, Zeo, MotoGP, no. Tengo por aquí. Lo he visto yo antes por aquí. Harry Potter. Ahí tengo el Gravet. Venga, vamos a jugar al Road Rage, pero a ver si lo encuentro. Que claro, aquí vienen los nombres cambiados. Padre de familia. Que padre de familia, ese juego es regulero. Además, padre de familia al principio no... Había algo que no funcionaba, ¿eh? En esa serie. Estaba chulo, los chistes eran un pasote, eran... demasiado, los chistes eran demasiado. Pero... A pobrecito el Kiro, pobrecito, donde le eche esta rara. Bueno, oye, no te pongas así, que relájate un poco, ¿eh? Que tenés cara de enteradillo. Venga, termino y me pongo contigo, Kiro. ¿Qué te pasa, tío? No me hagas así. Que tiene una cara el tío. Oh. Bueno, pues hemos comprobado las cuatro versiones que hay: Amstrad, MSX, Spectrum y PCW. Y bueno, yo sigo pensando que la de Amstrad le da sopa con onda a la demás. Yo pensaba que Commodore tenía suya, y pues no. Bien, lo hemos conseguido. Venga, nos metemos aquí en la parte, en la puerta de la derecha, a ver si conseguimos avanzar un poco y así aprovecho la partida. Venga, aquí tenemos que ir saltando, ¿no? Vale, ahí tengo un poder. Vamos a intentar cogerlo. Espera.
Ahora corro un montón. Y creo que si me quedo aquí. No, no llego. Oh, qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, pero yo creo que es chulo, que está chulo esta versión de. Del Batman. Venga, nos quedamos aquí esperando a que venga. Porque aquí hay un pedacito de motor. Venga, que pase por ahí debajo. No, no llego, no llego, no llego. Ahora voy, Kino, un segundo, tío. No, no te pongas pesado, ¿eh? No te pongas pesadito. Guapo. Gato guapo, que era un gato muy guapo. No te van las piernas, pues bueno, tío, pues aguanta tampoco. Es un segundito, ¿eh? Además, se ha puesto en medio del pasillo ahí. Que parece que me está esperando para. ¡Eh! Venga, vente para acá, vente para acá. Guapete. ¿En serio? Vamos a quedarnos aquí esperando. A ver si, porque aquí hay una pieza del motor y es importantoide. Importantoide. Ahora me estoy dando cuenta de que el Road Rage que tengo yo está en inglés, creo. Ocho, es que. Está en inglés, está en inglés. Ah, vente para acá. Vente para acá. Venga, ya, hombre. Ahí está. Ya me ha entrado aquí. Vale, esto es chungo, ¿vale? Pero no veo yo. Este es el camino, creo que este es el camino. Usted lo ha conseguido. Pues no es tan difícil, ¿eh? Vale, está chulo, lo he conseguido. Ya sé cómo cogerlo. Ahora, esto me matará, ¿no? Y ahora, ¿cómo vuelvo yo al otro lado? ¿Esto lo puedo coger? Sí, lo puedo coger. Vale, y se supone que tengo que venir aquí. Espérate, tengo que venir aquí. Salto aquí. Claro, porque. ¡Hostia! ¿Qué se deshace? ¿Y cómo le eché? Ah, vale, que es por aquí. Vale, lo entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo que es aquí. Cojamos esta mesa. Estupendo. ¿Qué coño me ha matado? Vale, guay, mola. Bueno, pues este ha sido el Amstrad contra el mundo del Batman. Son las versiones que hay, que yo sepa. Creo que hay un remake. Vamos a mirar a ver si está el remake por ahí. Antes de despedir este Amstrad contra el mundo de Batman. Yo creo que hay un remake por ahí. ¿Esto qué es? All Saints. No, no, All Saints. A ver, Batman. Batman Remake. Seguramente será para MSX2. Remake MSX. A ver si sale algo. Mira, si hay para MSX. Y aún así, feote, ¿eh? Esto es de 2021. Ah, que están pensándolo en sacar, ¿no? Bueno, no tiene mala pinta. Creo que también lo podrían haber hecho así en Amstrad, ¿eh? Lo que pasa que, bueno. Tiene buena pinta, no, no tiene mala pinta, no tiene mala pinta. A ver, que lo veáis. Que se ve aquí. No tiene mala pinta, no tiene mala pinta el remake. ¿Vale? Está grabado con cámara en mano, entonces no se ve excesivamente bien. Pero no tiene mala pinta, no tiene mala pinta. ¿Vale? Tiene colores chulos para MSX2. Pero vamos, que esto también creo yo que se podría haber hecho perfectamente para Amstrad. No. No le veo nada. Pero bueno, sí, es verdad. MSX2, que es una máquina que tiene muchísimo más potencial que el Amstrad porque es diferente. Y también era cuatro veces más cara. Y por eso no funcionó esa máquina tampoco.
Vale, pues muy chulo esta versión, pero bueno, esta es de 2021, por lo que yo veo, yo no sé si esta versión la llegaron a sacar, yo creí que era un poco más, voy a poner aquí, de hace 3 años, otra de las maravillas de FX, que no solo arreglan los desaguisados, al que además hace no sé qué. Vale, bueno, pues muy bien, pues muy bien, está muy chulo, está muy chulo. Yo creo que la mejor versión sigue siendo la de Alistar, ¿vale? Venga, pues, venga, vamos a poner, nos vamos a ir ya con el raje, ¿vale? Voy a hacer mi descansoide.